de la ropa del señor gobernador. Déjeme presentarme. Nada tengo que ver con componer platos. Soy el capitán alguacil mayor del señor gobernador Tatuanes. Ah, el amigo capitán alguacil mayor del señor gobernador. Oh, amigo capitán alguacil mayor, se le quedó en el campamento la insignia. Tal vez puedo ofrecerte esta, huehuense. Siéntese, amigo capitán alguacil mayor. Siéntese, huehuense. Amigo capitán alguacil mayor, ¿y qué dice el señor gobernador? Que vayas corriendo y volando, huehuense. Corriendo y volando. ¿Cómo quiere que corra y que vuele un pobre viejo lleno de dolores y de continuas calamidades? Pues dice que es un hombre muy rico. En primer lugar, cajonería de oro, cajonería de plata, ropecastilla, rope contrabando, huipil de pecho, huipil de pluma, media de seda, zapato de oro, sombrero de castor, escribera de lazo de oro y plata y muchas cosas bonitas. ¿Es verdad eso, don Ambrosio? ¡Válgame Dios, señor gobernador! ¡Vergüenza me da contar las cosas de ese huehuense embustero! Pues solo se pasa esperando que caiga la noche para salir a hurtar todo lo que hay en la cocina para pasarla él y su hijo don Francisco. Dice que tiene cajonerías de oro. A mi mamá panzona de otro. Y por eso salió tan hijo de puta, señor gobernador. Señor gobernador. Señor gobernador, hasta en las uñas tengo encajados los oficios. Serán de arena, don Porcico. Pues más, he sido escultor, fundidor, repicador, piloto de altura, de aquellos que se elevan hasta las nubes. Señor gobernador, no...